El título para el servicio de hoy es El Último Sermón de Jesús. The title for this service for today is The Last Sermon of Jesus. He tenido la oportunidad de escuchar a famosos predicadores. I have had the opportunity to listen to famous y aquellos preachers. Que ya murieron, and those who have already died, hasta hoy se escuchan sus sermones. They are still listening to their sermons. Pero de una manera especial se destaca el último sermón que esa persona predicó. But in a special way, it is significant their last sermon that they preached. Por ejemplo, existió un predicador famoso en Inglaterra llamado Charles Spurgeon. There was a preacher in Great Britain by the name of Charles Spurgeon. Su último sermón es uno de los más famosos. And his last sermon was one of the most famous. ¿Y qué acerca del último sermón de Jesús? ¿Cuán famoso es el último sermón de Jesús? And what about the last sermon of Jesus? How famous is that? Primero, ¿cuál creen ustedes que fue el último sermón de Jesús? A ver, voy a escuchar opiniones. And first of all, which one do you think that was the last sermon of Jesus? I would like to hear your opinion. ¿Quién quiere opinar? ¿Cuál fue el último sermón de Jesús? ¿Cuándo y dónde? When was the last sermon of Jesus and where did it take place? En la cruz. ¿Cuántos están de acuerdo que el último sermón de Jesús fue en la cruz? How many of you are in agreement that Jesus' last sermon took place on the cross? Okay, no hay manos, entonces vamos a escuchar otras opiniones. ¿Dónde fue el último sermón? So, now we'd like to hear other opinions. Where was his last sermon? ¿No hay respuestas? Bueno, vamos a preguntarlo al final de nuevo, ¿ok? Final del servicio vamos a hacer la pregunta, ¿me hacen acuerdo? At the end of the service, we will ask the question again. ¿Cuántos han visitado este lugar? How many of you have visited this place? A ver, levanten sus manos. The Statue of Liberty. ¿Cuántos han visitado este lugar? Yo sé que para Lady, Alexandra, su familia, vivían cerca, es muy fácil. También la de Larry, Kalia. La Estatua de la Libertad. The Statue of Liberty. Es uno de los monumentos más imponentes aquí en los Estados Unidos. This is one of the most impressive monuments in the United States. Se puede ver desde la distancia, una distancia bastante larga. It can be seen from a very far away distance. Y aquí podemos ver la impresionante figura de una mano, de una dama con su mano en alto y un libro en su mano. And there we can see the image of a woman with her right arm up high and a book on her left hand. Por más de 100 años, esa dama está allí con su mano en alto, con su antorcha, pregonando la libertad de este país. For more than 100 years, that woman has been there holding the torch of freedom and this book. ¿Sabían ustedes que los millones y millones de visitantes que vienen a Estados Unidos cada año, cuando planifican su viaje, en su agenda, no puede faltar la visita a la Estatua de la Libertad? Did you know that the millions of people that come to the United States as tourists every year, they when they plan their trip to the United States, they always include the trip to the Statue of Liberty. Sea la época del año que ustedes vayan a caminar alrededor de la estatua, eso está lleno, multitudes de gente visitando el lugar. Haga frío, haga calor, lluvia, sol, siempre está lleno ese lugar. At any point in time during the year that you go to the Statue of Liberty, it is always full of people around. Algo que me llamó la atención. Something that caught my attention. Al el pedestal de este monumento está esta inscripción. Sí, en el pedestal. When I visited this place, esta inscripción. At the bottom of it, we can find this inscription. Y es un poema famoso de Emma Lazarus. And it is a famous poem by Emma Lazarus. Y dice así. Vamos a leerlo desde aquí, desde esta parte. Okay, we're going to read it from
Dice, dame tus cansados, tus pobres, tus masas oprimidas que a porfía aspiran respirar el aire de la libertad. Give me all your tired, poor, your mortal masses yearning to aerate, to breathe free. Okay. Y sigue diciendo, los miserables, los desamparados, los abofeteados por la tormenta de la esclavitud. Yo alzo mi antorcha junto a la puerta de oro. The wretched refuse of your teeming shore, send this, the homeless, tempest tossed to me. I lift my lamp beside the golden door. Golden door. Hey, esta es una frase de esperanza. This is a phrase of hope. Especialmente tiene mucho significado para aquellos que alguna vez estuvieron sometidos a algún tipo de esclavitud. It especially has a lot of meaning for those who at some point in their lives were subjected to some type of slavery. Pero mucho más alto y mucho de más valor, hay un monumento mejor que la Estatua de la Libertad. But much higher and of greater value, there is a monument greater than the Statue of Liberty. Y ese monumento fue levantado hace ya casi 2,000 años. And that monument was erected almost 2,000 years ago. Fue levantado al pie de una montaña para que todos lo pudieran ver. And it was erected on the top of a mountain. Semejante al Cristo Redentor en Brasil. Todo el que visita la ciudad puede ver ese monumento al Cristo Redentor. For everyone to be able to see. Similar to the Christ in Brazil. Y ese monumento también simboliza y ofrece libertad espiritual a todos los cautivos del pecado. And that monument is also the symbol of offering freedom to all of those who suffer the results of sin. Ese monumento es una cruz. And that monument is a cross. Una cruz. Si la persona de Jesús que hubiese sido colocado allí no tiene ningún valor, ningún sentido. If the person of Jesus that was hung on that cross had not had any value or meaning. ¿Por qué la cruz en la que fueron colgados los ladrones es recordada hoy? Why the cross in which the thieves were hung have no meaning today? Porque lo que tiene valor aquí es la persona, y esta persona de valor es Jesús, quien vino a salvar al mundo. Because what is of value here is the person, and the person here is Jesus, who came to save the world. Así como millones de personas visitan año tras año la Estatua de la Libertad de Nueva York. As millions of people who visit Year after year, the Statue of Liberty in New York. Tú y yo estamos de visita también en este planeta. You and I are also visiting this planet. Estamos de turismo en este planeta que se llama Tierra. We are touring this planet which is called the planet Earth. Unos se van a quedar por mucho tiempo, otros por menos tiempo. Some are going to stay for a long time and others for a short time. Pero no importa el tiempo que te quedes en este mundo. But no matter the amount of time that we stay in this world. ¿Has incluido en tu agenda visitar un día ese monumento, el monumento de Jesús? Have you included in your agenda the trip to visiting the monument to Jesus? Si muchos incluyeran en su plan visitar la cruz de Jesús cada día en su vida diaria, hubiéramos personas diferentes en este mundo. If many would include in their agenda to visit that the monument to Jesus every day in their lives, there would be lots of different people in this world. Pero el mundo está lleno de personas que conocemos como son, como somos.
But the world is full of people who know how we are. Porque estamos visitando cualquier lugar menos el lugar más importante. Because we're visiting any place but the most important place on earth. Estamos recorriendo el mundo con todos sus placeres. And we are visiting the whole world with its pleasures. Estamos tratando de identificar mi identidad. ¿Qué soy? And we're trying to find our identity and what I am. Hay muchos seres humanos que no están seguros si son hombres o son mujeres. There are many human beings who are not sure whether they are men or women. ¿Por qué esto? Porque están visitando cualquier lugar menos el lugar más importante que es la cruz de Cristo. Because they're visiting any place but the most important one, which is the cross of Christ. Cuando tú vienes a los pies de la cruz, when you come to the feet of the cross, y aceptas al que fue colgado en esa cruz en tu vida como tu Salvador, and you accept the one who has been hung on the cross for you, el primer problema que vas a solucionar es el de tu identidad. The first problem you're going to solve is your identity. Amén. ¿Lo creen así? Amen. Vamos a identificar quiénes somos de verdad. We're going to identify who we truly are. Y no vamos a andar arrastrándonos en este mundo miserable. And we're not going to be dragging ourselves in this miserable world. Así que en esta hora yo quiero invitarlos a todos. Presten mucha atención porque juntos vamos a ir al madero, a la cruz. So at this time I want to invite everyone to pay attention. Y vamos a escuchar el último sermón de Jesús. Because together we're going to go to the cross of Jesus and we're going to hear his last sermon. Y es mi deseo y mi oración que cada uno en esta hora, y yo me incluyo, seamos tocados con las palabras del sermón de Jesús. And it is my desire that every one of us, including myself, may be touched with the words of Jesus. ¿Cuántos subtítulos contenía el sermón de Jesús allí en la cruz? How many subtitles were there on Jesus's last sermon? ¿En cuántas partes está dividido el sermón de Jesús? Su bosquejo, a ver. How many parts is the sermon divided? La historia de la crucifixión de Jesús. ¿Cuántas partes tenía? You have heard. Siete partes. Ese sermón contenía siete partes. You've heard about it before, and it was divided in seven parts. La primera parte del sermón de Jesús tenía una palabra de misericordia para la humanidad. The first part in the sermon of Jesus had a merciful word. Eso es lo primero que Dios le ha demostrado a la raza humana desde la caída en el pecado. This is the first thing that God has demonstrated to mankind since the fall of man. Desde que Adán y Eva cayeron en pecado en el huerto del Edén, Dios les mostró su misericordia y no fueron consumidos. Since Adam and Eve fell in the Garden of Eden, God has showed them his great mercy. En el momento que Jesús fue llevado a la cruz, mientras él estaba colgado, at the time in which Jesus was taken to the cross, and while he was hung on it, Jesús era burlado. He was being mocked. Sus propios amigos se burlaban de él. His own friends made fun Los of him. Los líderes religiosos se burlaban de él. The religious leaders made fun of him. Incluso sus apóstoles. Even his apostles and disciples. Se burlaron de Jesús cuando corrieron y se escondieron. When they ran and they hid themselves. Hubo un solo valiente que estuvo hasta el último momento con Jesús. Only one had the courage to stay with him till the last moment. ¿Quién fue ese valiente? Juan, el discípulo amado. John, the beloved disciple. ¿Eres tú como Juan? Are you like ¿O eres John? Como los once que te escondes de Jesús? Y corres de Jesús continuamente y no quieres estar en su presencia. Or are you like the other 11 or 10? Pero antes de ser lastimado y lacerado en la cruz, antes, desde la noche anterior, él pasó por mucho padecimiento. Even before Jesus was stabbed and tortured,
the night before he suffered a great deal. Físico, ese castigo fue físico. His punishment was physical. Pero en el momento que estaba en la cruz, aproximadamente 3 horas de sufrimiento ya, colgado en la cruz. But at the time when he was hung on the cross, he spent 3 hours of suffering. El sufrimiento era más mental, psicológico que físico. The suffering was more mental and psychological than physical. Y él no reprendió a ninguno. And he did not reprend anyone. Rebuke. ¿Cómo respondió a la burla y al maltrato de la gente? How did he answer or respond to the mockery? La Biblia registra su respuesta en el libro de Lucas 23:34. The Bible registers his answer in the book of Luke chapter 23, verse 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. And they divided his garments and cast lots. Jesús sabía, perdón, la gente, la multitud que se burlaba de Jesús, ¿sabían lo que estaba haciendo? The people who were making a mockery of Jesus, did they know what they were doing? Especialmente sus enemigos religiosos, ¿sabían lo que estaban haciendo? Especially ¿sí o no? His religious enemies, did they know what they were doing? Sí, sabían. Yes, they did. Ellos querían matarlo, querían desaparecerlo, no querían a nadie reinando sobre su nación judía. They wanted to kill him and destroy him and disappear him. They did not want anyone reigning over their Jewish nation. El plan de la crucifixión fue perfectamente planificado, bosquejado con día, con fecha, con hora y con personas. The plan of crucifixion was carefully planned. Ellos sabían lo que estaban haciendo. They knew what they were doing. Pero sin embargo, Jesús pasó por alto su maldad y dijo, ellos no saben lo que hacen. But nevertheless, Jesus ignored their evil. Her, ¿cómo se dice evil? ¿Cuántas veces también nosotros nos burlamos de Jesús? How many times we also make a mockery of Jesus? Y alguien, no, pero cuando yo voy a la iglesia, yo me siento, escucho con reverencia, yo no me burlo de Jesús. We may say that when we go to church, we sit and we listen, and we do not make fun of Jesus. ¿Cómo nos podemos burlar de Jesús? How can we make fun of Jesus? Con nuestros actos. With our attitude. Con nuestra traición. Hacemos lo que hizo Judas. With our treason, as Judas did. Con nuestras acciones negamos a Jesús, como lo hizo Pedro. With our actions, we deny Jesus, as Peter did. La historia de esos apóstoles cobardes la repetimos nosotros también hoy. The story of those coward apostles we repeat it every day. ¿Y cuál es la plegaria de Jesús hoy, cuando tú y yo también nos burlamos de Jesús? And what is the prayer of Jesus every day when you and I make fun of Jesus? Abril, ¿cuál es la oración de Jesús ante el Padre por ti y por mí cuando nos burlamos de él? Él dice, Padre, perdona a Abril porque ella no sabe lo que hace. Perdona a Winkler porque él no sabe lo que hace. He says, Father, forgive them for they do not know what they do. Pero Abril y yo sabemos lo que hacemos contra Dios. But she Pero and ignora I know. Mis faltas porque quiere perdonarme y quiere ponerme en paz con Dios el Padre. He ignores our faults because he wants to forgive us and help us to become in harmony with the Father. Así que memoricemos la primera parte del sermón. Palabra de misericordia. So let us memorize the first part of the sermon. Palabra de misericordia. The merciful word. La segunda parte del sermón de Jesús tenía una palabra de aliento. The second part of the sermon of Jesus, the last sermon of Jesus, had a word of encouragement. La historia dice que cuando Jesús fue llevado allí a la montaña, él fue colgado en medio de 2 malhechores. The story tells us that when Jesus was taken to the mountain and hung
On the cross, he was hung in the middle of two evildoers. Okay. En la tradición romana, cuando se colocaban tres cruces, cuando tres personas eran crucificadas, in the Roman tradition, when three people were crucified, la cruz del medio era para el peor, para el más malo de los asesinos. The cross in the middle was for the worst and the worst of the así que los killers. Los romanos eligieron la cruz del medio para Jesús porque lo consideraban la peor cosa para la sociedad de sus días. So the Romans hung Jesus in the middle because they considered him to be the worst thing for their lo society. Lo llamaban el revolucionario, el alborotador. They called him the revolutionary and the noisemaker. El impostor. The imposter. Pero una cosa. But one thing. Todos los niños judíos, desde pequeña edad, ellos escuchaban la lectura de la escritura. All this, the Jewish todos. Children, since an early age, they listened to the reading of the scriptures. Es decir, que estos dos ladrones fueron criados escuchando las escrituras. So we can say that these two thieves were raised listening to the reading of the scriptures. Como muchos que estamos aquí, fuimos crecidos en familias que nos leían las escrituras. As many of us here, we grew up in families in which we were read the scriptures. Pero estos muchachos dijeron, cuando yo cumpla 18, yo me libero y me voy de la casa porque aquí me obligan a hacer todo. But this young man, they said, when I turn of age, when I become of age, I will leave home because here they make me do things. Abandonaron el camino hacia Dios y buscaron sus propios caminos. They abandoned the way towards God and they created their own way. ¿Ha sido esa tu experiencia en la vida tal vez? ¿Que alguna vez quisiste liberarte de la casa porque creías que la religión era obligatoria para ti? Has this been your experience in life? That sometimes you wanted to also leave home because religion was an obligation that you had to fulfill. Las estadísticas dicen que estas personas que se alejan de su hogar en esa actitud, el 99% fracasa en la vida y se aleja de los caminos de Dios. Statistics tell us that the majority and 99% of the people who leave their homes due to this attitude, they become failures in life. Si hay algún adolescente, algún joven que tiene eso en su mente, desbarate ese plan. No soy profeta, ni hijo de profeta, pero la Biblia dice que no le va a ir bien, como estos ladrones. So if there is any young person here who has a plan like, such like this, I am not a prophet, but the Bible tells us that encontramos a los dos ladrones, it will not go Jesús, well for him. Junto a Jesús. We find the two thieves next to Jesus. Los dos habían escuchado de Jesús, el Salvador. They both had heard about Jesus, the Savior. Y uno se opuso totalmente hasta el momento de su muerte. And one was opposed to Jesus completely, up until the time of his death. Y en la cruz, al lado de Jesús, teniendo la oportunidad de salvación, lo rechazó y le dijo, si eres ese Salvador, sálvate y sálvame a mí también. And on the cross, having a last chance, he told Jesus, if you are the Savior, save yourself. Baja de la cruz, escapa por tu vida. Permíteme que yo baje de la cruz y salve mi vida también. Get down from the cross and save your life and allow me to get off the cross too. ¿Cuántas personas hay que buscan a Jesús también por un interés personal? How many people are there that como este ladrón, they seek Jesus only seeking their own personal que le prometen a Jesús cosas a cambio de algo y cuando Jesús les da lo que pidieron se olvidan y no cumplen su promesa. Those who promise things for Jesus or to Jesus, and when Jesus grants them what they wanted, they forget about him. El otro ladrón. The other thief. La tradición lo llama Dimas.
The tradition calls him Demas. Otros lo han llamado el buen ladrón. The others have called him the good thief. ¿Cuánto se ganó el nombre de bueno? How much did they? Después que habló con Jesús, ahí se ganó el nombre de bueno. Antes él no era bueno. When did he earn the title of good? After he talked to Jesus. Tú y yo tampoco somos buenos. La Biblia dice que ninguno es bueno. The Bible says that no one is good. Solamente si nos encontramos con Jesús personalmente y hacemos una experiencia con él, podemos llegar a ser buenos. Only if we meet personally with Jesus and we get to make an experience with him. El ladrón en pocas palabras le dice: Señor, tú conoces mi vida, cómo yo me escapé de casa, me fue mal, pero por favor, perdóname. Y cuando tú vengas por segunda vez a la tierra, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. This thief told Jesus, you know my experience, how I ran away from home and how I did bad things, but I want you to forgive me, and when you come back for the second time, I want to be with you. ¿Qué respuesta tú crees que Jesús te daría a ti si tú le dices, soy también Señor, tú conoces mi vida, lo que he sido hasta hoy, lo que he hecho contra ti hasta hoy? What? Por favor, perdóname y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. What answer would Jesus give you if you were the one to tell him, Lord, you know my life and my experience? La respuesta que Jesús le dio al ladrón es la respuesta que tiene preparada para ti y para mí también. The answer that Jesus gave the thief is the same one that he has prepared for you and for me. Lucas 23:42-43. Luke 23:42-43. Y aquí Jesús le da una palabra de aliento. Le dice. And here Jesus gives him a word. Entonces Jesús le dijo, el versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. And in verse 43, Jesus said to him, assuredly I say to you, today you will be with me in paradise. La traducción del griego original dice, de cierto te digo hoy. The translation conmigo en el paraíso. From the Greek original says that today, I certainly tell you today that you will be with me in paradise. Con el paso de las traducciones fue movida la palabra que hacia atrás y la palabra hoy hacia adelante y le cambia el sentido a la palabra de Jesús. They have changed through the years and the translations, they have changed the meaning for the word of today. Y esta semana escuchaba un predicador decía que Jesús con eso está garantizando que cuando la persona muere entra a disfrutar la presencia del Señor para siempre. And I heard a preacher this past week say that with these words, Jesus is guaranteeing that when the person dies, enters right away into paradise. Pero yo les pregunto, ¿Jesús y el ladrón disfrutaron esa primera noche en el paraíso? But I ask you, did Jesus and the thief en la presencia del Padre enjoy paradise that same night? ¿Dónde estuvieron esa primera noche? In the presence of the Father, where were they that ¿dónde night, estuvieron? That first night. En la tumba. In the grave. En el sepulcro. In the sepulcher, on the los first dos, day. Jesús y el ladrón. Both, Jesús y el ladrón se fueron al paraíso esa noche. They did not go to paradise. ¿Dónde estuvieron Jesús y el ladrón la segunda noche? Where were Jesus and the thief on the second night? ¿Dónde estuvieron? En el mismo lugar, en la tumba. Tercer día. In the graves again. Tercer día, ¿dónde estaba Jesús? Vivo, entre los vivos. On the third day, ¿dónde estaba el ladrón? And where was the thief? En la tumba. In the grave. Esa es la explicación sencilla. That is the simple explanation. El ladrón cuando le pidió no le dijo, Señor, ya me voy al paraíso. Le dijo, acuérdate de mí cuando vengas al futuro, cuando vengas por segunda vez. Él sabía que si moría ese día, él iba a sepulcro. No iba a ningún paraíso. When the thief asked Jesus, he knew that that he would go to the grave right away. He would not go to paradise. He said, when you come back. Jesús también te ofrece lo mismo. Jesus offers you the same. Enrique, Charlie, Francisco, Erika, Lady, Alexandra, Wickler, para todos. Nos dice, cuando le pedimos, Él nos dice, de cierto te doy la promesa que estarás conmigo en el paraíso. For everyone here present,
When we ask Jesus, he tells us, I certainly tell you that you will be with me in paradise. ¿No es esto una promesa alentadora cuando sentimos que en nuestra vida todo ya está perdido, que soy un fracaso y que no tengo la opción de algo mejor? Isn't this an encouraging promise when we become